Paulo Freire se extiende mucho más allá de lo conocido habitualmente. Esto es de las pedagogías críticas e inclusive la educación popular. En este capítulo indagamos los aspectos del pensamiento de Freire que han atravesado campos diversos, como el teatro, la educación física, la enseñanza de las ciencias y la educación infantil. Paulo Freire, sin duda, el pedagogo más importante del siglo XX que ha trascendido en la historia en el siglo XXI. Sus aportes son innumerables y aunque su obra estuvo centrada en la alfabetización de jóvenes y adultos en Brasil, en la educación popular, ha trascendido a otros campos de conocimiento. Tomando lo consignado en la pedagogía del oprimido, en términos de investigación temática, profesores brasileros han pensado para la educación de las ciencias un proceso de búsqueda de experiencias significativas para los alumnos que las viven y están inmersos en ellas. Este desarrollo se ha llevado a cabo esencialmente en Brasil, en donde profesores que trabajaron con Paulo Freire, especialmente el profesor Demetrio Lisocop, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, trabajando directamente con Paulo Freire, realizó una recontextualización de su obra a la enseñanza de las ciencias. Yo gustaría que ustedes pudieran hablar un poco. ¿Cuáles son las características principales que ustedes consiguieron identificar o construir en esa transposición do pensamento de Paulo Freire nesses programas de ensino em ciências naturais? Quais são como essas características, esses elementos centrais, professores? Eu penso que tem dois problemas, que é problema no sentido de pesquisa. O primeiro diz respeito a uma formação de profissionais de educação já atuando nas redes públicas, precisam ter, porque muda a lógica de organização curricular. Porque precisa haver uma articulação entre os problemas enfrentados pelas populações das escolas. Paulo Freire vai dizer as manifestações locais de contradições globais. Hoje, por exemplo, podemos, vou caracterizar rapidamente três: desemprego, por exemplo, fome, por exemplo, no mundo todo, e como é que isso ocorre nesses locais. E também a mudança climática. Não se reduz a esses aspectos, mas qual é a manifestação local desses aspectos? E o enfrentamento disso, então, precisa, de um lado, ter dados locais dessa realidade. E de outro, como é que a equipe de docentes de uma escola, que já não vai ser só a equipe de ciências naturais, entende essas contradições. Então, há necessidade de um trabalho interdisciplinar. Isso não é absolutamente realizado na formação inicial das licenciaturas, são em caixinhas, professores de disciplina A, B, C, etc, etc. Então, este trabalho demanda uma formação continuada. Freire prefere chamar formação permanente. Formação permanente ao invés de formação continuada de professores, né? Porque entendemos que ela vai muito além de um processo que ocorre ou deve ocorrer ao longo da vida profissional do professor, né? Na escola ou em uma outra instituição escolar. Por que ela é permanente? Então, ela é permanente porque tem como base um dos conceitos de Freire, que está relacionado com o conceito de ser mais, e que para nós aqui, enquanto grupo, esse é um dos conceitos chaves, né, que a gente tem trabalhado, além da problematização e dialogicidade, o conceito de ser mais em Freire, que condiz com a condição de inconclusão dos seres humanos em busca do ser mais. Ou seja, o professor precisa ter a consciência dessa sua inconclusão, de que hoje sabe menos do que amanhã, né? Se ele tiver essa consciência, isso vai permitir a sua formação como sujeito crítico, um sujeito autônomo e um sujeito reflexivo, né? E essa consciência de condição, de inconclusão, que passa então a contribuir para que o professor supere vários obstáculos no contexto escolar. Então é um outro problema a ser enfrentado. Significa o quê? Que
a uma estruturação do conhecimento que deve contribuir para aproximar essa produção histórica do mundo, particularmente no nosso caso das ciências, com aqueles problemas detectados. É isso que Angotti vai aprofundar um pouco mais nos trabalhos de mestrado dele e doutorado dele. Quer dizer, o que seria uma estrutura do conhecimento científico que ela, associada aos problemas, contribuiriam para selecionar conceituação científica que não poderia deixar de fora do programa escolar para que se entendesse esses problemas. Então, esses são dois desafios que foram enfrentados. Nós criamos, junto com Marta Pernambuco, o que nós chamamos de, começando pela da Marta, questão geradora. Né? É preciso saber formular ciências, tem a ver, até a pesquisa científica, formular bem questões, né? Poucas questões e boas. Né? Também a categoria conceitos unificadores, que, de uma certa forma, puxa para o campo epistemológico e, da melhor, mais didático, pedagógico possível, a gente colocar para os professores que existem certas grandezas de porte, né? O mais universal e transitivo possível. El teatro del oprimido, influenciado por la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, presenta aspectos pedagógicos, además de sociales, culturales, políticos y terapéuticos. La forma de entender la puesta en escena es a través de un intercambio de conocimientos y experiencias que facilitan las discusiones de las problemáticas sociales y las intervenciones educativas. ¿Cómo ve usted la relación que hay entre el pensamiento de Paulo Freire y la licenciatura en Artes Escénicas? La licenciatura en Artes Escénicas tiene bastantes vínculos con el pensamiento de Paulo Freire, en el sentido de que nosotros tenemos un vínculo social desde el teatro, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro currículo una alta gama de pensamiento freiriano frente a la postura del teatro del oprimido, el teatro de Augusto Boal. Boal tiene un componente bastante social, ¿sí? Donde pues nosotros también empezamos de alguna manera a vincular a los estudiantes con procesos sociales, donde ellos pues inciden después en comunidades cuando son egresados o en su proceso en su proceso autónomo de creación en quinto y en sexto semestre. Entonces nosotros iniciamos como un proceso investigativo autobiográfico en relación a Boal y como todo lo que tiene que ver como con su contexto, ¿sí? Como por qué Boal pensaba de esa manera y por qué Boal llegó a escribir sobre el teatro del oprimido. La cosa fue que a partir como de toda esa investigación que nosotros llevamos, a partir de una problemática real de nosotros, que es como el enfrentamiento con el SMAT, nosotros hicimos una creación colectiva de una obra que se llamó Muerte de un punto, punto, punto. Ellos no sabían que eran parte de una obra de teatro. Exacto. Es digamos como la teoría del teatro invisible, ¿no? Las personas no saben que están dentro de una obra, participando en una obra de teatro, y hay dos posturas antagónicas donde pues los espectadores toman partido, ¿no? Y al final pues se hace un foro con los pensamientos de los participantes frente a eso. Y a partir de eso, bueno, ¿qué significó para ti este proceso? Tú estás muy vinculada también en los procesos de alfabetización corporal, vocal, en la ruralidad. Esto también es un concepto muy de Freire, muy freiriano, ¿sí? ¿Qué pasó o qué significó para ti este trabajo de investigación que tú hiciste frente a la alfabetización, en este caso del canto, de la voz? Al llegar al territorio, pues me di cuenta que hay una identidad en el lugar, que los niños tienen un saber muy importante que no está dentro de la academia, pero que es un saber que siento que todos deberíamos saber, ¿sí? Como cómo crece una papa, cómo llega la papa a mi casa, ¿sí? Los niños, todo eso los niños me lo enseñaron, ¿sí? Emergen tantas cosas y tantos saberes que yo siento que son tan importantes, ¿sí? Y que no son tenidos en cuenta dentro de los currículum o dentro de la academia, pero que están vivos y latentes en el espacio, pues a partir de eso como que, y del saber disciplinar de la voz, pues decidí abordar eso como para crear, para que creáramos juntos y que eso se pudiera visibilizar como en estos espacios, en la academia. Me acordé de una frase con lo que tú dices, una frase de Freire, que nadie educa a nadie,
sino que la gente se educa a partir de lo que ve del mundo, ¿no? Como que todos nos educamos entre todos. Es importante y valioso esta experiencia que tuviste allá en la ruralidad, en la práctica rural, donde pues tú aprendiste de ellos, ellos aprendieron de ti a partir de la voz, del canto. Me parece muy, muy, muy interesante. Pues aquí hay otra experiencia que quisiera que nos contaran, que es a partir del proceso autónomo de creación, ¿no? ¿Cómo se vincula esto de la pedagogía del diálogo para romper el silencio en las obras, que en el tríptico que construimos, La magia de los peces, La avenida 105 y ¿cuál es la otra? El llamado del vacilante. El llamado del vacilante, muy bien. Entonces, sí. ¿Cómo se vincula el pensamiento freiriano con eso? Somos los colonos que llegamos a explorar estas dulces tierras que queremos explotar. Venimos de muy lejos con regalos de verdad. Yo creo que todo empezó con un reconocimiento de nosotros en el territorio. Es decir, pues lo que nos, de alguna manera, nos acallaba, no nos dejaba como... O sea, como, ¿por qué no podemos expresar esto, no? Entonces ahí comenzamos a entender que nosotros somos personas que estamos oprimidas. Entonces nosotros quisimos buscar un proceso de liberación. ¿Y cómo comenzó eso? Reconociendo las violencias. Entonces todo eso comenzó a partir del triángulo de las violencias. Entonces reconocer las violencias estructurales, las violencias directas y las violencias culturales. Entonces a partir de ahí, al final de la obra, se hacía un foro. Bueno, realmente esto se llamaba dramaturgia simultánea. Y a partir de esta dramaturgia, los espectadores construían el final de la obra. Entonces, cada final era una experiencia para nosotros y un aprendizaje. Muy bien, vamos a hacer el final que propone la compañera, ¿cómo te llamas? Natalie. Entonces, digamos que eso fue lo grato de esto, porque aparte del montaje, tuvimos un proceso de investigación después frente a todas las respuestas que se dieron ahí, que es parte del montaje pues de un libro que también la universidad va a publicar, que es el tríptico para romper el silencio. Entonces esa es la, digamos, la influencia freiriana dentro de nuestra licenciatura. La educación física es una disciplina pedagógica que reúne las prácticas y saberes que comprenden el cuerpo como una construcción social ligada a condiciones políticas, culturales e incluso económicas. Las prácticas deportivas no son solo salud, también constituyen una creación de comunidad. Para asumirse, ¿cuál es la influencia que tiene Freire dentro de la educación física? La educación física viene de una tradición de concepción del cuerpo que es dualista. Concibe al cuerpo como, hay diferencia entre el cuerpo y el alma, o concibe el cuerpo como una máquina, y Freire nos ha enseñado que el cuerpo es una unidad, que el cuerpo es una unidad indisoluble, que siempre nosotros somos una totalidad, y adicionalmente nos ha enseñado que como totalidad somos sujetos históricos. En nuestro cuerpo están todas las marcas de la historia, de las experiencias que nosotros tenemos, pero también somos sujetos de acción. Entonces Freire nos ha hecho ver que nuestras prácticas no son neutrales, que no son tan apolíticas como nosotros creíamos, y que tienen, digamos, esos elementos ahí. Y por último, Freire nos ha enseñado a valorar las prácticas corporales, los juegos, los deportes que realizan los grupos populares, porque lastimosamente hemos venido de una tradición en la cual creemos que el desarrollo se logra a través de traer prácticas que son foráneas a las comunidades y que no tienen que ver, digamos, con su circuito cultural. Y Freire nos ha dicho que es al contrario, que tenemos que partir de los juegos de la gente, de los deportes de la gente, de las prácticas corporales, de las danzas, de las formas en las que las personas ven y manifiestan sus cuerpos en los territorios, el punto de partida a través del cual tenemos que partir. Pero tengo entendido, Carlos, que usted es una persona que tiene un proceso comunitario en USME. Por favor, me cuente cuál ha sido esa influencia de Freire y cuáles son esos elementos que usted ha utilizado en su práctica con el deporte en las comunidades. Pues uno de los elementos que me parece importante resaltar es el reconocimiento tanto de los sujetos que están inmersos en el territorio,
como de las prácticas, como su merced acaba de mencionar, y que hay que partir de allí para, digamos, que plantearse cualquier proyecto comunitario dentro de la comunidad. Me parece que ese fue un factor importante. ¿Cuánto tiempo llevas en ese proceso y en qué barrio lo estás realizando? Ese proceso inició sobre el año 2013, con un proceso que llamaba Otra Parte. Sobre el año 2015, pues dentro de ese reconocimiento de que la educación física no simplemente es deporte, y deporte consumo, deporte competencia, intentábamos articular algunas prácticas en el barrio La Fiscal Alta. Yo tengo entendido que uno, digamos, de los principios de la educación popular de Freire es que la construcción de las relaciones se dan de una manera horizontal entre los estudiantes. Cuéntenos usted cómo ha hecho para hallar, digamos, ese principio de la construcción horizontal de las relaciones entre el maestro y los estudiantes en la práctica con la Escuela Popular del Sur. Cuando alguien cometía algún error dentro del campo de juego, pues yo no era el que determinaba si esa persona iba a salir o no, sino que le preguntaba al conjunto de los estudiantes por qué esa persona, digamos, debería, digamos, que ser reemplazada por otra persona dentro del campo de juego, pues sabiendo que, pues en un equipo de fútbol es normal que se haga un cambio por diferentes circunstancias tácticas o técnicas. Entonces, generalmente siempre se daba en ese ámbito. Y pues además de esto, pues el deporte también era muchas veces una excusa para reflexionar sobre la realidad y sobre lo que acontecía en el deporte. Hay una serie de decisiones que se toman en las escuelas y esas decisiones, digamos, en la tradición que nosotros hemos sido formados, se caracterizan, digamos, por ser de corte autoritario. Es el profesor de educación física el que decide qué, cómo, cuándo, dónde y todo lo que se tiene que realizar al respecto. ¿Cómo usted ha hecho, digamos, como para romper con esa figura autoritaria en el deporte? Pues uno de los principios básicos era el diálogo. Siempre estaba mediado por el diálogo cualquier construcción, incluso desde el uniforme hasta el logo, hasta los lugares que íbamos a ir a jugar. Siempre estaba mediado por las decisiones de los chicos y no lo que yo determinaba como maestro que se debía hacer. Como anécdota, la vez que se hizo la discusión sobre ese nombre de la escuela, que es la Escuela de Fútbol Popular del Sur, de hecho los profesores tenían pensado otro nombre. Como la escuela se encuentra ligada al Parque Entrenúes, querían llamarla Entrenúes. Pero como los profesores no tenían la suficiencia para posicionar ese nombre y no tenían, digamos, la capacidad de persuadir a los estudiantes porque a ellos no les gustaba ese nombre, terminó llamándose Escuela de Fútbol Popular del Sur. Y eso, digamos, muestra un poco como esa democracia que hay al interior, digamos, de la escuela. La escuela implica escuchar y dialogar con los niños, las niñas, los padres, los educadores, los estudiantes en proceso de formación, así como con las comunidades que constituyen el barrio, el territorio donde está la escuela. En este sentido, la educación infantil es tan seria y tan potente que permea el espacio educativo con propuestas que constituyen otro tipo de mundo, uno más justo, digno y creativo. Freire siempre dijo, si queremos hacer una transformación con el pueblo, pues tocas con el pueblo y no hacer algo para el pueblo. Y digamos, trayendo esa analogía al campo de la infancia, ¿cómo queremos transformar la educación del mundo de los niños si no lo hacemos con ellos? Si no, generalmente hablamos de una educación para la infancia y no de una educación con la infancia. El segundo gran aporte ya es como desde la lectura biográfica que uno puede hacer del mismo Freire, ¿no? Que es potente, porque Freire controvierte en gran parte las teorías cognitivas que asumen que a veces el niño es un niño desválido o es un niño del déficit, digamos, de la incapacidad de asumir conceptos o lecturas del mundo elaboradas. Pero el otro que nos va a mostrar es la potencia de que el niño ya tiene una lectura de mundo y que esa experiencia es necesario indagarla, es necesario como hacerla visible y hacerla pública, ya sea en el escenario escolar o en procesos educativos, digamos, que no son formales, pero que posibilitan para los niños eso, empezar e iniciar una lectura de mundo distinta.
viene como un tercer campo que ya tiene que ver con el ejercicio de la docencia universitaria. ¿Cómo nosotros en la docencia universitaria efectivamente formamos a los futuros educadores infantiles para hacer algo distinto? Adriana, la idea sería un poco que tú nos contaras cuál es tu experiencia en el ejercicio ya de la práctica, ¿cierto? Mostrándonos cómo se posibilita esas otras lecturas de realidad a través del ejercicio que ustedes adelantan con los niños y las niñas. Yo diría que Freire es un referente fundamental, digamos, en los principios que orientan la propuesta curricular, pero también hay otros referentes que están muy de la mano de esa perspectiva crítica de la pedagogía, de esa perspectiva que trasciende, digamos, ese carácter asignaturista, ese carácter bancario, ese carácter que aísla al niño de su propio proceso. Entonces, digamos que ese es un elemento fundamental, no es el único, hay otros referentes, hay otras vertientes conceptuales que la propuesta plantea, ¿cierto? Que la propuesta nos permite conocer, leer. Entonces, a partir de esos elementos, nosotros consideramos que los niños son sujetos activos, partícipes, ellos mismos se consideran niños y niñas con voz, niños y niñas con participación, niños y niñas que se sienten respetados y reconocidos al interior de la propuesta. Entonces, por ejemplo, un proyecto pedagógico que es la perspectiva que desarrolla el CEL, la propuesta de pedagogía proyectiva, es construida por los maestros y maestras, obviamente, pensando en las condiciones y particularidades de los niños, las necesidades de aprendizaje que tienen los niños, la manera como las maestras se acercan a conocerlos y se acercan a conocer a sus familias, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa propuesta curricular integrada, los niños y las niñas también participan, dialogan, transforman y resignifican la propuesta del proyecto que se va a desarrollar a lo largo del año. Es decir, no existen asignaturas segmentadas, no existen, digamos, espacios en donde en un momento se va a hablar de matemáticas o en otro momento se va a hablar de lenguaje, sino que existe una pregunta que llamamos como una pregunta totalizadora que va vinculando esos diferentes aportes de las diferentes disciplinas. La licenciatura en educación infantil establece un acuerdo interinstitucional con el Centro Educativo Libertad. Desde hace ya, yo creo que más de 20 años, estamos desarrollando prácticas allí en el escenario educativo. Las maestras en formación que pasan por esta experiencia de práctica, casi que se convierte esta experiencia en una escuela de formación para las futuras maestras de esta institución. Muchas de nuestras egresadas están en este momento desarrollando su práctica profesional, docente, como educadoras infantiles en el Centro Educativo Libertad y, bueno, seguramente en otros escenarios. Es fundamental abordar los planteamientos de Paulo Freire, quien se constituye pues, en un referente fundamental para resignificar esa idea del enseñar, de la escuela, del maestro, esa idea de los niños y de las niñas, justamente. La educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es imposible de hacer. En consecuencia, el educador tiene una responsabilidad ética y política en la construcción de un mundo más justo. Y esto, en influencia freiriana, quiere decir que el conocimiento del mundo no es una operación meramente intelectual, sino que es un proceso articulado a la práctica y a todas las dimensiones sociales. Paulo Freire a los educadores físicos nos ha enseñado que si queremos estar con el pueblo y trabajar con el pueblo, tenemos que partir de sus prácticas, de sus formas de juego, de sus danzas, de sus formas de movimiento y a partir de ahí unirnos para poder construir otros mundos posibles. Paulo Freire se ha constituido en un aporte fundamental para mi vida profesional como maestra de maestros, como educadora de maestros para la infancia, en la posibilidad de entender esa relación fundamental entre la educación, lo político y ese sentido ético que va mucho más allá de unos principios y de unos valores. El pensamiento freireano dentro de mi carrera significa dar autonomía al estudiante para que pueda elaborar su propio pensamiento, para que pueda tener de alguna u otra forma un vínculo con su querer, con su saber y poder difundirlo en las comunidades. Es un aprender a pensar y no aprender a obedecer.
En este segundo capítulo de Historias con Futuro que la universidad ha elaborado en homenaje a Paulo Freire, hemos tenido la oportunidad de analizar los aportes fundamentales de la pedagogía freiriana, no solamente en el campo de la educación popular, como fue en el capítulo número 1, sino en diferentes áreas del conocimiento. En primer lugar, en el campo de las artes, en donde el teatro del oprimido nos ofrece una valiosa oportunidad para pensar creativamente la pedagogía. En segundo lugar, en el campo de la educación física, en donde a través de construcción de escuelas deportivas comunitarias, populares, se puede trabajar el cuerpo desde una perspectiva humanística y crítica. El campo de la enseñanza de las ciencias. Pensar el abordaje de estas disciplinas, química, física, biología, desde la investigación temática, desde los temas generadores que podemos construir problematizando la realidad y también articulando la parte conceptual de las ciencias. Y por último, la educación para la primera infancia, la educación infantil, en donde nos invitan a pensar una formación con los niños, con las niñas, como sujetos de derechos, sujetos que leen la realidad y que a partir de ese abordaje freiriano de leer la realidad podemos construir una mejor sociedad. Los invitamos finalmente a visitar nuestro Centro Cultural Paulo Freire, que hemos inaugurado precisamente en este centenario del natalicio del pedagogo, para nosotros más importante, del siglo XX.